La Justicia Show, columna de Julio González Villa. El caso Uribe irrita. ¿Cómo es posible que el denunciante de un delito termine investigado y en la cárcel? Álvaro Uribe Vélez denunció a Iván Cepeda por obtener pruebas ilícitas en su contra sin ser juez del caso, pues Cepeda acaba exonerado y Uribe encerrado. La Fiscalía ha pedido en dos ocasiones que cierren el proceso porque no encuentra pruebas para que el mismo continúe, y en ambas ocasiones los jueces se niegan a dar por terminado el proceso. ¿Será que esperan que haya cambio de fiscal para que un fiscal designado por Gustavo Petro acuse a Uribe? En el periódico El Colombiano, la magistrada de la JET, Jurisdicción Especial para la Paz, Julieta Lemaitre, da una extensa rueda de prensa sobre el caso, sobre el cual está conociendo y fallando. Gustavo Salazar, magistrado de la JET, que adelanta investigaciones sobre presuntas desapariciones cuyos cuerpos dicen que están enterrados en la encombrera de San Javier en Medellín, también se despacha ante la prensa sin rubor alguno. Mis profesores de Derecho siempre advirtieron que los jueces solo se pronuncian a través de sus providencias y no están autorizados ni para explicar sus fallos ni sus procesos. Creo que la justicia penal en Colombia se ha extraviado en los laberintos de la política, de las ideologías y ha encontrado en los medios de comunicación un escalón para ascender, por lo que no desaprovechan oportunidad para dar de qué hablar. Para muestra, un botón más. Iván Velásquez Gómez, el actual ministro de Defensa, se hizo conocer a nivel nacional por sus ataques al presidente Uribe. Fue director de Fiscalías en Antioquia durante el Ministerio de Justicia de Alfonso Gómez Méndez y miren dónde va. Álvaro Uribe Vélez no es de mis afectos, pero ¿qué hizo por Colombia? Lo hizo. A Uribe se le debe el que volviéramos a tener esperanza en nuestro país. De las épocas desastrosas de César Gaviria, Ernesto Samper y Andrés Pastrana, cuando permitieron la toma del país por la guerrilla, pasamos al control del territorio, a la inversión, a creer en nosotros mismos. Si un presidente como Ernesto Samper Pizano, que fue elegido con la plata del narcotráfico de los hermanos Rodríguez Orejuela, los mafiosos más grandes del país, y no está en la cárcel, es absolutamente ridículo que quienes se vieron afectados por el gobierno Uribe ahora pretendan condenarlo y llevarlo preso. Dijo uno de los más grandes juristas de todos los tiempos, Ulpiano, que la justicia es darle a cada cual lo que le corresponde. A Uribe Vélez le debemos la fe en nuestro país, la esperanza, y por ningún motivo, a pesar de sus grandes equivocaciones, como la de darnos como presidentes a Santos y a Duque, podemos permitir que una justicia show, llena de intereses personales, de orios heredados, lo metan preso. Desde el punto de vista del procedimiento penal, es inconcebible que en dos ocasiones la Fiscalía General de la Nación solicite la preclusión del proceso contra Uribe porque las pruebas no existen, y tanto el juez de conocimiento como el Tribunal Superior insistan en mantenerlo dentro del proceso penal. La Fiscalía es quien ha investigado, quien ha instruido el proceso. Los odios no hacen parte del proceso penal.